etikako batzorde honek boski doitatikan hiru kanpokoak izatea, ba sinesgarritasunen baten diola, ba kasu hontan sistema oso honi. Kodeak argi eta garbi uzten du zeintzuk diren jarraituko ditugun printzipio eta baloreak, esan bezala, argi bai dugu Gipuzkoa ordezkatzen dugula eta guk ere eredu garela eta izaten jarraitu nahi dugula. Aurrera, eta mendik aurrera, balore eta pintzipioiek definituko dugu gure jokabidean oso ondo argituko dugu zintzu diran printzipio eta balorioiek. Ezen bezala, zortzi balore, zortzi printzipio. Ordezkaritza, susentazuna, eredugarritasuna, zintzotazuna eta eskuzabaltasuna, objetibotasuna, profesionaltasuna, eraginkortasuna, eta bizikidetza eta errespetua. Hoi dira zortzigarren horrien ikusten duzuen bezala xe, baloreak. Eta printzipioak, amazazpigarren horrian ere definitzen dian printzipioak. Zeintzuk dira, lidergo partekatu eta eraldatzailea, gardentasuna, datuen eskuragarri, eskuragarritasuna, kudaketa eta berrikuntza eredu berria, euskeraren sustapena eta erabilera, koesio ekonomiko-soziala eta lurralde oreka, harreman kapitalean onarritutako gobernua eta herritarren entzule aktiboa eta bukatzeko eta importantea baita kontu ematea. Etorkizionean aurrikusten da kode berri bat langileentzat ere bai, kontratazioetan ere abian jartzen gera ez bakarrik goi maila edo arduadun politikoentzat, baizik eta ulertzen dugu eh, honek bere garapenean ere izan behar duela berrio diot langileentzat, Contrata ciudadan, dirulaguncetan, apostuau sabal da veraz gure asmoa. Solidaridad con las personas que en un momento determinado mal lo están pasando. Y somos, por tanto, con estos principios y valores también referencia en muchos campos. Creemos que desde la Diputación nosotros también debemos de dar ejemplo. Y dentro de esta guipuzcoa ejemplar que hoy definimos, Incorporamos también una serie de valores y principios a nuestra actividad diaria, a nuestra forma de trabajar eh, la diputación. Y el resultado lo tenéis en las manos. Es, presentamos hoy un sistema de integridad institucional que está compuesto, como sistema que es, por una serie de principios y valores, por un código de conducta y buenas prácticas de obligado cumplimiento para todos los altos cargos y también por la puesta en marcha de una comisión de ética compuesta por expertos, por tanto creemos que ganamos en eficiencia y también en credibilidad, que va a hacer el trabajo de hacer cumplir este código, estos eh, principios, y ante las dudas, sugerencias o quejas que pueda haber, puedan también responder. Por tanto, como veis, un sistema de integridad compuesto por una serie de principios y valores, por un código de conductas y buenas prácticas y por una comisión de ética hemos definido cuáles son los principios y valores de la diputación foral de guipúzcoa que van a marcar nuestra forma de hacer y de actuar y de adoptar las medidas y resoluciones de la diputación y los valores ocho principios ocho valores son representación integridad ejemplaridad honestidad y desinterés objetividad profesionalidad eficiencia convivencia y respeto y los principios Liderazgo compartido, transformacional, transparencia, apertura de datos, nuevo modelo de gestión e innovación, promoción y uso del Euskera, cohesión económico-social y equilibrio territorial, gobierno relacional y escucha activa a la ciudadanía y, por supuesto, rendición de cuentas. Observáis, por tanto, y lo dijimos al principio de la legislatura, tan importante era el qué íbamos a hacer como el cómo íbamos a hacer. Y en ese cómo hemos fijado una serie de principios y valores que van a ser ya a partir de hoy marca de la casa. Nos define como guipuzcoanos.